Bueno, Lucas, queda la bronca del gol, porque la verdad que después sostuviste al equipo con un mano a mano y con un penal tremendo. Bueno, hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, contento por ahí, por el penal atajado. Venía ya de patearme varios, hoy por suerte pude atajarlo. Después sí, sabor amargo por el resultado, por cómo se dio el partido, por cómo vinieron a esperarnos, que sabíamos que iba a ser así, complicado, esperándonos atrás y queriendo salir de contraataque. Pero bueno, hay que seguir trabajando para revertir esta situación. Está claro que a Ferro le resulta cómodo rivales como Quilmes, que te salen a atacar, que te buscan y que te dejan espacios. ¿Qué le está faltando a Ferro para poder abrir estos partidos donde, como vos decís, se te meten atrás y no te dejan jugar? Yo creo que, bueno, sí, estos partidos por ahí son más complicados cuando se te meten atrás, todo. Por ahí los últimos toques que nos está faltando es ahí los últimos metros del arco, que son fundamentales, o poner, llegar bien por afuera, eso que nos, para nosotros es fácil, pero cuando se nos tiran atrás se nos complica. Para mí son esos metros cerca del área que hay que estar más concentrado y nada, para poder abrir el marcador y que te permite después hacer otro partido. Lucas, hoy termina la primera rueda, Ferro está en reducido, que es el objetivo obligatorio que tiene este club. ¿Cómo estás vos en lo personal? Porque te tocó entrar en un momento complicado. Tuviste los primeros arcos en cero del equipo en este año. Se termina hoy con una derrota que ya va a pasar. ¿Pero cómo te vas sintiendo vos? Me imagino que aparte el penal te debe dar una confianza y una moral tremenda. Sí, bueno, el penal te ayuda mucho también. Pero bien, yo me vengo sintiendo, bueno, cada vez me voy adaptando a la categoría, que son mis primeros partidos. Voy agarrando confianza. También me lo da el equipo, el grupo, los defensores, bueno, todos. Y de a poco me voy ganando, o sea, yo mismo voy agarrando confianza para poder hacer las cosas mejor. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Gracias.